Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa de Prevenir es Salud. Hoy vamos a estar hablando sobre qué es el golpe de calor. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Franklin Machado, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Vía Libertad, ubicado en el distrito número 7 de Managua. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Bienvenido, mucho gusto. Estamos saludándonos así como medida de prevención ante el COVID-19. Así. Antes de iniciar, doctor, hay que resaltar que del 20 de abril al 8 de mayo, el Ministerio de Salud, el MINSA, estará llevando a cabo la Jornada Nacional de Vacunación. Más de 12 vacunas para más de 12 enfermedades. Así es. Entre ellas la neumococo, muy importante para nuestros adultos mayores, la vacuna contra la influenza, especialmente también para nuestros niños y para nuestros adultos mayores. Creo que la influenza va de los 6 a los 9 y de la influenza de los 35, 40 en adelante, ¿verdad? Para mujeres embarazadas arriba de 3 meses también. Importante participar también porque y abrir las puertas de nuestros hogares porque el personal de salud va a entrar a los barrios, va a entrar a las comarcas, a las comunidades, para que todos los nicaragüenses prevengamos esas 12 enfermedades. Más de 1 millón de dosis para todos los nicaragüenses. En el caso de Managua, 370 mil dosis. Así es. Garantizando completamente gratuita la prevención de esas enfermedades. Así es. Gracias a nuestro buen gobierno estamos realizando esta gran labor. Ya entrando de lleno al tema, doctor, quiero que me explique en lenguaje sencillo qué es el golpe de calor, qué es lo que lo produce, qué lo origina. Bueno, tenemos que el golpe de calor principalmente es el aumento de la temperatura del cuerpo. Del cuerpo. Hay muchas personas que lo confunden con insolación. Nada que ver. Es decir, son dos conceptos similares, pero totalmente diferentes. Así es. Tenemos que la insolación principalmente es cuando el cuerpo está expuesto directamente al sol por cantidad de horas. Eso es insolación. Mientras que el golpe de calor, más que todo, puede ser que el cuerpo esté expuesto al sol o no. Puede ser que esté en la sombra, pero hay un aumento de la temperatura corporal que se da el golpe de calor. Un ejemplo muy tangible, por ejemplo, es cuando el carro está ahí en el parqueo y le está dando el sol y viene uno, se mete y está produciendo calor. Así, entonces podemos tener que el golpe de calor es producido principalmente por las alzas térmicas que el cuerpo lo percibe, y esto aumenta la temperatura corporal del cuerpo. No necesariamente la persona que vaya a padecer del golpe de calor puede estar en algún lugar exterior, como usted dice, expuesto al sol, y necesariamente va a tener golpe de calor, porque el viento es un factor como que quita el calor también. Que disminuye las sensaciones térmicas. Disminuye las altas temperaturas térmicas. Así es. También puede ser que existe el golpe de calor en zonas muy húmedas, que no corre mucho viento y no esté uno expuesto directamente al sol. Más que todo, el golpe de calor es producido por las alzas de las temperaturas, que esto nuestro cuerpo las percibe, y hay un aumento de la temperatura corporal que puede llegar hasta 40 grados, y esto es considerado el golpe de calor. No precisamente es por el sol directo al cuerpo. Sí, hay factores externos que usted me estaba explicando también que ayudan a aumentar la temperatura térmica. Por ejemplo, en la calle, uno va caminando y se encuentra con el asfalto. Así es. El adoquín, el pavimento. Si está en una casa y está dando directamente el sol sobre las láminas de zinc. El zinc, el piso, ¿cómo le llaman ahora? La cerámica. Que hay cerámicas de color y dan un reflejo. Obviamente sí, también. Es decir, la sensación ambiental puede ser de unos 36 grados. Pero hay ciertos lugares o ciertos materiales que retienen el calor, y al retener el calor, esto puede aumentar los calores dentro de cierto lugar. Yo es que recogí un concepto sobre el golpe de calor, y dice que el organismo tiende a sudar cuando la temperatura corporal va aumentando para mantenerse fresco. Es decir, el sudor no mantiene fresco. Si nosotros sudamos... Lo que pasa es que el sudor, al caer el viento del exterior, refresca lo que es la piel. Nuestro cuerpo va a tener a aumentar las temperaturas, hace una contraparte para disminuir esta temperatura. Hay un sistema que es el sistema nervioso autónomo, que de forma automática
tiende a disminuir el calor. Una parte de este es el sudor. Ya. Entonces dice, cuando la temperatura del exterior es muy alta, el cuerpo expulsa el sudor de manera más lenta, lo que provoca que el cuerpo no se refresque lo suficiente si no se han tomado medidas adicionales. El cuerpo alcanza un grado de deshidratación y temperaturas elevadas por encima de los 40 grados centígrados. Es ahí cuando ya en sí entra el ya golpe, el golpe de calor, así. Entonces el cuerpo comienza a compensar estas altas temperaturas, comienza a funcionar lo que el sistema nervioso autónomo de forma automática, comienza a producir el calor poco a poco, se puede producir hasta 1.5 litros por hora en estos golpes de calor, que esto tiende a la deshidratación y después percibir los síntomas. Nos deshidratamos por estar sudando mucho, entonces. Hay muchas pérdidas insensibles. Okay. Las sales, sobre todo. Sales y minerales esenciales, que esto conlleva muchos síntomas posteriores en el golpe de calor. Como decíamos, que el golpe de calor sencillamente se puede decir que es una deshidratación. Okay. Ahora, usted que está en el centro de salud, que está en el sistema de salud, ¿se ven muchos casos de golpe de calor en esta temporada? Cuando precisamente la semana pasada el INETER informaba que habían, que iban a haber temperaturas, iban a presentarse temperaturas de hasta 39 grados centígrados en Occidente, hablando de los departamentos de Chinandega, León, en Managua tipo 37 grados, aproximadamente. 36, y en el norte, que es una zona muy fresca, iba a estar incluso hasta en 35, 36 grados. ¿Se presentan los golpes de calor en esta temporada? ¿Hay personas que llegan? Sí, siempre se presentan los casos. De una u otra forma siempre se presenta y siempre se resaltan los casos en las épocas de verano, donde produce más calor, como esta época. De que a veces las personas salen al mar o no se protegen correctamente, que es lo que ocurre el golpe de calor. Ahora, ¿a qué tipo de personas afecta más el golpe de calor? Hablando de los rangos de edad de niños a adultos mayores. Esto puede afectar a todas las personas por igual, pero hay rangos de edades que son más propensos a los golpes de calor, que son a los niños menores de 5 años y a la gente de adulto mayor, mayor de 60 años, 65 años. Son las edades extremos, que es donde más se puede provocar el golpe de calor. ¿Por qué precisamente a estos extremos de edad? Porque estamos hablando de niños desde los cuantos, un año, dos años. Sí, lo que pasa es de que a estas edades, las edades pequeñas, el cuerpo, nuestros termostatos, por así decirlo, del cuerpo no está desarrollado completamente. Él funciona, pero todavía no tiene la regulación que ya el adulto posee. En la parte extrema de la vida, arriba de los 65 años, esto es producido principalmente por la falta de ingesta de líquidos que nos lleva a la deshidratación. Ya, es importante eso. Yo leí, doctor, que cuando se da el golpe de calor, esto daña varios de nuestros órganos, nuestro organismo se daña. ¿Qué órganos son los que se dañan por el golpe de calor? Bueno, el primero que se daña o que se altera es el nivel del cerebro, el principal que conecta todo el cuerpo. El cerebro es el principal, que es por la falta de oxígeno. Después tenemos problemas renales, problemas, podemos tener hepáticos, pulmonares, hasta de tiroides, que son centros que regulan la temperatura del corporal. En el caso extremo, usted ha atendido, doctor, personas con golpe de calor que llegan con estos extremos de salud. Sí, realmente que es algo angustiante al momento de tenerlo. Lo primero que se hace en este caso es desvestir al paciente. El paciente tiene una sensación corporal arriba de 40 grados, entonces lo principal que se hace es desvestirlo, tratar de enfriarlo con ropa húmeda o con sábana húmeda, dejarlo en un lugar ambiente que se refresque y comenzar de inmediato la hidratación, en estos casos ya sea de vía parenteral. No es malo, doctor, el contraste. Es decir, por ejemplo, si tenemos síntomas, no hemos hablado de los síntomas, pero si tenemos síntomas de golpe de calor y una persona directamente se está dando cuenta que esta persona está padeciendo de esto, lo lleva a temperaturas más bajas, es decir, a un aire acondicionado con temperaturas de 16 grados centígrados. ¿Se puede producir una alteración? Sí, se puede producir una alteración hasta llegar a una convulsión. Esto a nivel central. No es recomendable. Depende de cómo esté la parte corporal, porque es muy malo tener a una persona de 40, 41, hasta 42 grados, que se han visto casos, disminuir la temperatura bruscamente. Eso es lo que no se debe hacer bruscamente, sino ir paulatinamente. Imagínense que una persona cuando anda en el sol, anda haciendo sus mandados, sus gestiones,
de repente llega a una oficina a pagar la luz, el agua, llega a un banco, una entidad financiera, te sabes que están los aire acondicionados, se siente el cambio brusco. Esto también puede ser un factor que propicie el golpe de calor. Al golpe de calor meramente no, pero sí otras enfermedades nerviosas, como un tipo de parálisis facial por los contrastes bruscos de temperatura, pueden producir otros tipos de enfermedades. No sé si recuerdan que antes la abuelita decía, no te bañes cuando venís sudado porque te va a voltear la cara. Entonces, eso es un tipo de parálisis que se produce por los cambios bruscos de temperatura. Lo recomendable en estos casos de golpe de calor es disminuir la temperatura paulatinamente. Ahora, hablemos de los síntomas, muy importante. ¿Cuál es el primer síntoma, aparte de la temperatura alta, que nos puede indicar que nuestro cuerpo está ante un golpe de calor? Los síntomas principales puede ser el aumento de la temperatura, el principal. Después de esto viene lo que es una vasodilatación, es decir, hay coloración de rubor, hay un rubor, puede haber sudoración, puede haber alteración o ansiedad, palpitaciones, estas son algunas básicas. Después de esto puede, si sigue la temperatura aumentando, puede haber tipo de convulsiones, náusea, vómitos, hasta llegar a una temperatura superior a 42 grados que puede llegar a la muerte. Se dice también de una respiración acelerada, otro síntoma. Es que frecuencia cardíaca acelerada, dolor de cabeza. Son parte de los síntomas. Son parte de los síntomas comunes que se presentan dependiendo de la temperatura que esté el cuerpo. Las principales y las básicas siempre son las palpitaciones, la agitación, el rubor en la cara, el sudor excesivo. Son las principales que van aumentando poco a poco. Igual, como usted me decía, que esto afecta principalmente a las edades extremas, niños y adultos. Los síntomas son iguales, no varían para ambos. Sí, igual. En los niños es más visible estos tipos de síntomas que en el adulto. La grasita parda, que se le llama, es muy fina, y entonces ellos no tienen mucho el calor dentro de su cuerpo y comienzan a exteriorizarlo rápidamente. Ok. Doctor, vamos a seguir hablando de este tema cuando regresemos de la pausa. Como este programa se llama Prevenir en Salud, yo creo que se puede prevenir el golpe de calor. Así es, sí se puede prevenir. Se puede prevenir, esto lo vamos a estar hablando cuando regresemos. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Los síntomas de las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Nuestro himno nacional reza: brilla hermosa la paz en tu cielo, nada empaña tu gloria inmortal. El trabajo es tu digno laurel y el honor es tu enseña triunfal. Y es que el trabajo, el honor, la paz definen a nuestro pueblo, porque somos gente de trabajo y paz. Ese deseo y sentimiento es el que compartimos todos los nicaragüenses, el que nos llena de amor y orgullo por nuestra Nicaragua, única, original. Lavarnos las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón. Frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos. Enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud.
estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud a través de la frecuencia del canal 98. Gracias también a todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook. En esta red social aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua. También a quienes nos ven en YouTube, en esta plataforma digital aparecemos como Asamblea TVNIP. El día de hoy estamos hablando sobre el golpe de calor, un tema muy coyuntural a propósito de que nuestro país en esta temporada está presentando temperaturas de arriba de los 39 grados centígrados en la zona occidente del país, en el caso de Managua a 37 grados y en el caso de la zona norte, caracterizada por una zona muy fresca, muy rica, incluso las temperaturas llegan hasta 36 grados centígrados. Doctor, usted decía algo muy importante al inicio del programa, y es que necesariamente no solo estar expuesto al sol puede generar el golpe de calor, sino que también la humedad. Así es. Por ejemplo, cuando usted me dijo de la humedad, yo me trasladé hasta la zona del Caribe, que es bastante húmedo, precisamente porque hay muchos ríos, hay muchos manglares. Es una zona... Sí, que se puede producir bastante el golpe del calor, y se ha producido muchos golpes de calor a las personas. Lo que pasa es de que en las temperaturas altas en la zona, más la humedad, y eso lo que genera que el calor se concentre en las áreas, esto lo que ocasiona es aumentar de la temperatura local o la sensación térmica dentro de algún lugar o algún establecimiento, que esto no puede producir el golpe de calor. Ya. Inmediatamente de que una persona tenga todos estos síntomas del golpe de calor, ¿qué tenemos que hacer antes de llevarnos? Porque tenemos que actuar nosotros. Hay que saber de los primeros auxilios, ¿verdad? Y nosotros podemos disminuir también ese calor en nuestro hogar. En el caso de que el centro de salud, el hospital nos quede demasiado largo, pues, porque hay lugares remotos. ¿Qué se puede hacer de inmediato cuando una persona tiene estos síntomas de golpe de calor? Por lo menos, la principal es despojarnos de la vestimenta. De la vestimenta. Eso es lo primero, sí. Y colocarnos paño húmedo o ducharnos, lo primero. Después, si tenemos la opción de comenzar la hidratación oral. Hablando solo agua. Suero principalmente. Lo que pasa es que con el golpe de calor, aparte de perder líquido, perdemos sales, que son necesarias, que el agua no la repone, por lo cual lo necesario es los sales de rehidratación oral, comúnmente como suero oral. Ya. Precisamente hay una diferencia entre los sueros. Los farmacéuticos te preguntan cuando vos llegas a comprar suero, ¿qué tipo de suero quiere usted? ¿Para diarrea o para rehidratarse? En este caso, ¿cuál suero es el que...? El de rehidratación. Lo que pasa es que los sueros se varían por osmolaridad. Ese se llama la palabra calor, es que la osmolaridad, o cuántos sales o minerales tiene el suero en 100 ml. Entonces, si a veces no es necesario, se puede producir una diarrea por la osmolaridad. Es decir, tal vez no necesitamos suero para diarrea y tomamos un suero para rehidratarnos, y tal vez no nos lo está hidratando correctamente, porque la osmolaridad es diferente al suero que necesitamos. ¿Qué podemos hacer? Pensemos en esas personas de occidente, doctor. Generalmente Chinandega se ha caracterizado por ser un lugar caliente, ¿verdad? Managua también, Masaya, la zona del Pacífico, estar expuesto al mar y por tener también cerca los dos grandes lagos de Nicaragua. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para mantenernos frescos? Lo primero es la vestimenta. Es buscar una ropa que no contenga mucho el calor. Hay personas que utilizan solo camisolas. Esas camisolas blancas que son comunes en Nicaragua. Son de algodón. De esas que son de algodón. Es muy necesaria evitar ropa innecesaria. A veces la persona muy comúnmente se utiliza 3-4 camisas por dentro. Sí. Su camisola, su camisa blanca y después la camisa de vestir. Lo principal es la vestimenta para prevenir lo que es el golpe de calor. Posteriormente, buscar lugares ventilados. En caso que no haya algún lugar ventilado, es evitar y rehidratarnos siempre. Tomar líquido las veces que sea necesaria. Hay personas que usan muy, muy, en nuestro país ahorita está de moda la ropa sintética. Esas personas que van al gimnasio, por ejemplo, al gym a hacer ejercicio, incluso hay ropa, camisa, ropa interior, incluso sintética. ¿Esta ropa está recomendada para esta temporada? No, está totalmente contraindicada.
Lo que pasa es que esta ropa sintética produce más el sudor y esto puede conllevar a más deshidratación, que es lo que ellos buscan a la hora de perder peso. Lo que hacen al inicio es deshidratarse para disminuir el volumen de agua corporal rápidamente. ¿Eso para qué? Eso es para lo que utilizan la ropa sintética principalmente. La ropa sintética está contraindicada en estos casos, principalmente en las fechas de verano donde las temperaturas son altas. Otra cosa que sucede es que al hacer ese ejercicio exhaustivamente, hay un aumento de la temperatura corporal que conlleva a un golpe de calor. Ah, eso es importante. Está de moda eso, ir al gimnasio, doctor, para todas las edades, principalmente ahora hasta el sexo femenino ha tomado muy en serio eso, ir al gimnasio para mantenerse en forma, que no está mal, está muy bien. Generalmente hay veces se excede en cuanto a los ejercicios. Llega a un punto de que es tanto el esfuerzo físico que realizan, de que ese esfuerzo sobrehumano en ciertas ocasiones aumenta la temperatura corporal, llega a un golpe de calor, que en el mismo momento el paciente se puede desmayar. ¿Creen que, por ejemplo, a ver, si tal vez la persona tiene una rutina de 5 días ir al gimnasio, ¿no? Solo llegó lunes y viernes, y piensa que los demás días lo va a hacer en un solo día? Sí, esa es una rutina, eso, sí, es una rutina excesiva que no es recomendada y puede llevar muchas consecuencias momentáneas y posterior. Hablemos de la comida, doctor. En todo está presente la comida, la buena alimentación. También es importante para reducir el golpe de calor. Hablando de la fruta, de los alimentos. Es recomendable comer fruta y principalmente ensaladas, cosas leves. Lo que pasa es que el metabolismo, al aumentar con lo que son las carnes o con la grasa, hace que el mecanismo trabaje, el mecanismo interno del cuerpo trabaje más y puede conllevar un golpe de calor, alimentarse demasiado con grasas. Incluso también las bebidas, doctor. Hay personas que incluso beben café a mediodía. O sea, sí, es muy común. Es una costumbre que no se sabe por qué, ¿eh? Sí. Beben café y tal vez están a una temperatura muy elevada. El café, mire, hay dos conceptos que realmente lo que dice la población es de que el café controla la temperatura. Eso es mentira. El café lo que hace más bien es aumentar la temperatura corporal, porque estamos ingiriendo algo caliente, el cuerpo lo asimila y comienza a regular el termostato interno del cuerpo. Entonces lo que hace el café es aumentar, puede ser pequeño en la variación de temperatura, que el cuerpo la autorregula y se ajusta principalmente. Hay otros alimentos también que pueden subir la temperatura corporal. ¿Se puede hacer el chocolate, doctor? ¿El caliente, el cacao? No tanto por lo que el caliente del cacao, el chocolate, no, sino por la cafeína. Uh-huh. La cafeína comienza a bombear lo que es el corazón, como tipo la adrenalina, y con los golpes de calor tiende a aumentar más el flujo sanguíneo, y seguimos bombeando, estamos bombeando el doble del esfuerzo. Ahora, necesario. El calor, aquellas personas que les gusta dar mucho ron, ¿también puede ser un causante, doctor, de la temperatura? Aumenta levemente, pues no le voy a decir de que la temperatura al aumentar el licor aumenta 5 grados, eso es mentira, aumenta par de variación. Lo que pasa que es que el alcohol actúa de dos formas. Uno crea vasodilatación, uh-huh, que nos pone el color rubor, que eso es uno de los síntomas del golpe de calor. Y otra cosa es de que al ingerir alcohol, se inhibe una hormona que es la hormona antidiurética, es decir, cuando tomamos alcohol secretamos más líquido que nos lleva a una deshidratación. Entonces, si usted pone en conjunto la vasodilatación más la eliminación de líquido más el calor de la sensación térmica donde se pueda estar, esto puede conllevar un golpe de calor. Las recomendaciones, doctor, para las personas que caminan mucho, o sea, caminan mucho y se exponen mucho al sol también, que es otro factor. Tienen que andar en la calle porque incluso hay personas que trabajan, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia, que están trabajando en los semáforos, la gente que anda haciendo diligencias, los motorizados. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Siempre cargar con su botella de agua. Beber agua para mantener los líquidos y los fluidos esenciales en el cuerpo. Lo que pasa es que a veces se dice que en las temperaturas normales lo recomendable de agua es 2 litros mínimo. Digo mínimo porque es lo mínimo pero cuando hay exceso de calor, esto tenemos que duplicarlo. Es decir, cuando hay demasiado calor,
la ingesta de agua necesaria varía entre 3 y 4 litros de agua al día. Esa es una principal recomendación. La otra es, si se puede evitar el impacto directo del sol sobre el organismo, buscar la sombra. Dar la sombrita. Y andar ropa cómoda y necesaria nada más. Es bueno beber suero de vez en cuando, doctora. No necesariamente porque tenemos diarrea o porque tenemos alguna infección o... Es bueno tomarlo, ¿ven? Para rehidratarnos. Es para rehidratarse principalmente el suero, por los líquidos y electrolitos que perdemos, que son necesarios para el mecanismo, para el organismo. Hay unos que ya vienen elaborados, ya los venden elaborados. ¿Son buenos eso para los niños? Sí, sí, pero fíjense. ¿Vienen con sabor? Sí, no hay ningún problema, solo que se fijen en osmolaridad. Normalmente estos que son comerciales dice para qué tipo es el suero, si es para diarrea, si es para rehidratar o solamente solo por tomar líquido. Ok. Doctor, una invitación a propósito que está dando inicio la Jornada Nacional de Vacunación del 20 al 8 de mayo. 12 vacunas para más de 12 enfermedades. La invitación es que acudan a su centro de salud. Tenemos múltiples estrategias para llegar esta vacuna a la población. Vamos a andar en recorridos casa a casa, en todos los barrios, en la escuela. Y también tenemos el que llamamos sistemático, que están en los centros de salud permanentes. Pueden llegar... Y solo llegan a decir que necesitan tal vacuna y se le coloca inmediatamente. No tiene ningún costo, totalmente gratis, y pueden esperar hasta que lleguemos a la puerta de su casa. Ok. Le agradecemos, doctor, por su valioso tiempo, su valioso conocimiento sobre esta enfermedad, sobre el golpe de calor. Gracias también a usted, amigo televidente, por su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, si Dios así lo permite, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.